Muy bien, mis amores, allá. Muy bien, corazones, vamos esperando un momentito que ingresen los demás niñitos. Nos falta un minutito para dar inicio a nuestro trabajo. Nosotros ya vamos a ir comenzando porque el tema todavía falta un poquito, así que vamos dando inicio al trabajo que ya nos toca el día de hoy. Listo, mis amores. Muy buenos días, corazones. Buenos días. Buenos días, mis. Buenos días, mis. Buenos días, buenos, buenos días, mis. Paulita. Buenos días, mis. Buenos días, mi Dailú. Buenos días. Buenos días, mis. Gracias, Yaco. Mati, buenos días. Nati, buenos días. Buenos días, mis. Astri, buenos días. Camila, buenos días. Buenos días. Buenos días, mis. Ángel, no te veo, mi amor. Por favor, quiero verte en la camarita. Muy bien, corazones. Buenos días de todo corazón. Hoy, viernes 30 de octubre, les doy la bienvenida a una clase más del curso de gramática. De corazón, mis amores, los quiero mucho. Ahora sí, vamos a comenzar a trabajar lo que está preparado para el día de hoy. ¿Ok? Yo ya no puedo esperar a nadie más porque si no se me va la hora y el tiempo es bien cortito en Zoom. ¿Ok, mis amores? Listo. Ahora sí, observen, corazones, su pizarrita de ustedes que este año le estamos ofreciendo a nuestro Colegio Sorana por su 15º aniversario. Algunas actividades de las que participamos en los Juegos Florales. Buenos días, mis. Buenos días, preciosa. Muy bien. De la misma manera, cuarto grado de primaria, curso de gramática, viernes 30 de octubre. Estamos en los dos últimos días, hoy y el día de mañana, terminando el mes de octubre, terminando con la presentación de esta pizarrita. Y presentando también a nuestros cantantes criollos, ¿no? Que el día de mañana, vía Zoom, hacen varias presentaciones. Recordemos que la música criolla es parte de nuestro legado, es parte de nosotros, porque ustedes hoy lo escuchan, cuando sus padres fueron jóvenes, niños también lo escucharon. Y así sucesivamente continuará a través de la historia. Es algo que no va a cambiar jamás, porque ya tiene muchísimos, muchísimos años, ¿no?, de antigüedad. Entonces seguimos con este legado de generación en generación. Y también supuestamente, buenos días, preciosa, el día de mañana es, o el día domingo, sí, el día domingo, por lo general era la última presentación del Señor de los Milagros, del Cristo de Pachacamilla. Con eso cerramos este mes de octubre y ya damos inicio la siguiente semana al mes de noviembre. Muy bien, mis amores. Ahora sí, continuamos. El día de hoy ya todos deben saber, ¿no es cierto?, el himno al Señor de los Milagros. Entonces, a la voz de tres, los quiero escuchar, así como cuando estábamos en aula, porque ya todos deben saber el himno del Señor de los Milagros, ¿no es cierto? A ver, ustedes me ayudan a la voz de tres. Uno, un chiquitito nada más, ¿ah? Uno. ¿Para un coro, mis? Es un corito que quiero escucharlos a todos. Uno, dos, y tres. No los escucho. En procesión. Conmigo. Ay, llorar.
Escuchen, escuchen primero. La caridad divino nos ilumine, nos haga dignos de tu luna. Con paso firme de buen cristiano, hagamos grandes nuestro Perú. Y unidos todos con una fuerza te suplicamos. Ahora sí, chicos, última vez en el año. De los milagros, a ti venimos en procesión, tus fieles devotos, muy bien, mis amores, por favor, sus micros. Listo, bravo para todos ustedes. Aunque sea una vez, pudieron entonar el himno del Señor de los Milagros, que es la última presentación que tenemos este año, porque ya se acabó el mes de octubre. Y quizás el otro año las cosas sean diferentes. A Dios gracias. Solamente la primera décima, todos conmigo y su poema, porque hoy también ya es la última. A don Porfirio Vázquez, ritmos de la esclavitud. Ustedes y yo, chicos, no solamente yo. Uno. Sí, yo he practicado el poema. A ver, quiero escuchar quién ya sabe un chiquitito. Yo me sé el poema. ¿Quién? ¿Paula? A ver, Paulita. Quiero escucharte, Paulita. Ritmos de la esclavitud contra amarguras y penas, al compás de las cadenas, ritmos negros del Perú. De África llegó mi abuela, vestida con caracoles. Lo trajeron los españoles en un barco carabela. La marcaron con candela, la carimba fue su cruz. Y en América del Sur, al golpe de sus dolores, dieron los negros tambores, ritmos de la esclavitud. En la plantación de caña nació el triste socavón. En el trapiche de ron, el negro cantó la hazaña. El machete y la guadaña curtió sus manos morenas. Y los indios con sus quenas y el negro con tamborete cantaron su triste suerte al compás de las cadenas. ¡Bravo, Paulita! ¡Bravo, sí, bravo! Todavía siguen como unas dos estrofas más. Es largo. Es largo, por eso yo también les decía, les he puesto un poquito, eso se llama décimas. ¿Por qué? Porque tiene 10 versos. Observen, 10 versos. Muy bien, mis amores, bravo Paulita y bravo a cada uno de ustedes. Con esto cerramos el día de hoy, la pizarra del mes de octubre. Ahora sí, continuamos con el tema que nos ha unido el día de hoy. Oración simple según el verbo. Hay que tomar atención, por favor, este tema es bastante sencillo, pero hay que trabajarlo. Oración simple según el verbo. Hoy, ¿qué día es, mis amores? Con ustedes. Viernes. Sarita. Viernes 30 de octubre. Muy bien. Viernes 30 de octubre del 2020. Valores, también los últimos días, veracidad y sencillez. Tema, oración simple según el verbo. Me dice la Miss, oración simple según el verbo. ¿Por qué? Porque ustedes observan su motivación, esa imagen que ven ahí adelante, dice cociné, ¿no es cierto? Cociné. ¿Y cuántos verbos observo? Uno, mis amores. Por eso les digo simple. El tiempo pasado. Porque tengo
un solo verbo, una sola acción. Por eso se llama simple. Cuando tiene dos o más verbos, se llama compuesta. ¿Ok? Veamos. Dice, hoy voy a aprender a reconocer en la oración, ¿no? La oración simple dentro de una estructura, una conformación. ¿Qué es la oración simple? Es aquella que está constituida por una idea o dentro de esta encontramos solo un predicado. ¿A dónde pertenece el verbo? ¿Al sujeto o al predicado? Predicado. Por eso decimos que encontramos una sola predicación. Esto es que hay un verbo conjugado con significado. La oración simple está formada por un sintagma nominal. Un verbo. Sujeto más sintagma del predicado. Veamos. En el ejemplo. Me dice la Miss que la oración simple es aquella que tiene un solo verbo conjugado. ¿Ok? A todo se llama oración simple. Juan come manzanas. Dulce. ¿Qué hace Juan? Está comiendo manzanas, come manzanas. No está. Come manzanas. Juan come manzanas. ¿Ok? Listo. Me dice Dulce que come manzanas. ¿Cuál es el verbo, Nati? Come. Come, muy bien. Entonces, come, ¿a dónde pertenece? ¿A qué parte de la estructura de la oración pertenece? ¿Al sujeto o al predicado? A ver, ¿a quién más? Paulita. ¿El verbo a dónde pertenece? ¿A qué parte de la estructura? Al predicado. Muy bien, Paulita. El verbo pertenece al predicado. Juan come manzanas. Le digo oración simple porque solo observo un verbo, una acción. Y este verbo pertenece al predicado. Siguiente oración. Ellos estudian temprano. Observen. Giacomo, yo voy a preguntar todo completo porque ya al grado que están ustedes ya deben saber. Giacomo, ¿cuál es el verbo en esa oración? Ellos estudian temprano. Pero el verbo es estudian. Muy bien, Giacomo, bravo. Estudian es el verbo, ¿no es cierto? Y el sujeto, Astrid, ¿de quién estoy hablando? ¿Ellos? De ellos. Por ende, Paula, ¿el núcleo del sujeto cuál es? Ellos. Muy bien, Paulita. Dailu, entonces, ¿cuál es el sujeto? Ellos. Muy bien. Giacomo, ¿cuál es el predicado? Estudian temprano. Perfecto, Giacomo, estás muy atento. Camila, ¿cuál es el verbo en esa oración? Ellos estudian temprano. Estudian, Miss. Perfecto, Camila. Entonces, pregunta Dulce. ¿Por qué digo que es una oración simple? Porque solo tiene un verbo. Muy bien, porque solo encuentro en la oración una acción. ¿Cuál es la diferencia o la clasificación de las oraciones según el tipo de verbo? Ya sé cuándo es simple. Ahora, ¿cómo se clasifican estas oraciones? Hay varias clasificaciones, pero yo solamente he tocado tres, las que están un poco más simples por el grado en el que están. Atributivas o copulativas. Copulativas. ¿Qué significa, Miss, eso?
que estos verbos están formados por el verbo copulativo, ser, estar o parecer. Por eso se llama atributivas o copulativas. Están formados por el verbo copulativo ser, estar, parecer. ¿Ok? Son el enlace entre el sujeto y el atributo del mismo. ¿Por qué cosa es un atributo, Miss? ¿Es de qué hablo? ¿Es de qué hablo? En esa oración digo, Juan es médico, Juan es analista, Juan es ingeniero, Juan es zapatero, Juan es arquitecto. Esa palabra, médico, arquitecto, ingeniero, abogado, etcétera, 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 se llama atributo en la oración. Pero nosotros estamos viendo el verbo. Me dice, el verbo copulativo es ser, estar, parecer. ¿Ok? Entonces, o sea, simplemente es lo que trabaja la persona. Lo que trabaja el verbo, la acción que realiza el verbo. ¿Ok? Ok, entonces, Juan es médico, verbo copulativo. ¿Es de qué verbo viene? El verbo es, ¿de qué verbo viene, chicos? Ser. Del verbo ser. Del verbo copulativo ser. Entonces, es viene del verbo copulativo es. Esta oración tiene un verbo copulativo. ¿Estamos? ¿Hasta ahí entendieron? ¿Cómo se llama la clase de, en este caso, de verbo que tiene un verbo copulativo? ¿O que tiene verbos copulativos? Atributivas o copulativas. Copulativas. Atributivas copulativa. O copulativas. Seguimos. Verbos transitivos. Transitivos. Los verbos transitivos son los que admiten la presencia de un objeto directo. Una, un, siempre con esas palabras, que completen y que den sentido completo a la oración, ¿no? La acción va dirigida hacia alguien, ¿no? O hacia algo. Por ejemplo, comprar, comer, o sea, los verbos son relativos. Acá yo les he puesto... Me dice la Miss, me dice la Miss atributiva, no, me dice la Miss un verbo completo, un verbo que complemente la oración en un objeto directo. Me dice, Juan escribe una carta. Escribe una carta. Si le cambio de verbo, Juan come una torta. Si le cambio de verbo, Juan pinta una ventana. Si le cambio de verbo, Juan duerme una siesta. ¿Observan? Entonces, a este tipo de verbos que explica qué cosa está haciendo, el verbo explica, escribe una carta, come un pastel, pinta un cuadro. ¿No? Explica lo que está haciendo el sujeto. Explica lo que está haciendo el sujeto por medio de la acción. Se llama verbos transitivos. Y esta palabrita, una carta, es el objeto directo. ¿Qué significa el objeto? Ya lo vamos a ver más adelante. Este objeto directo va insertado directamente con el verbo. Explica, como dijo su compañera, qué es lo que está haciendo el verbo. ¿Hasta ahí comprendieron? ¿Hasta ahí se comprendió? Listo. Continuamos. Verbos intransitivos, también con objeto o complemento directo. El verbo no necesita completar su significado, solamente realizar la acción. Son verbos intransitivos muchos de los verbos de movimiento, ¿no? De movimiento. Salir, entrar, correr, andar, verbos de movimiento, ¿ya? Entonces dice acá, los chicos corren felices en el campo.
corren felices en el campo. ¿Ok, mis amores? Entonces, si me dice, los chicos corren felices en el campo, ¿cuál es el verbo? Corren. 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 Pero yo, si me dice un verbo de acción. Correr. Correr. ¿No? Corren. Corren felices en el campo. Es un verbo de acción. Solo conjugaron para que tuviera sentido la oración. Claro. Y más que nada, le digo intransitivo porque como se dice, los verbos intransitivos tienen movimiento. No todos los verbos tienen movimiento. Por ejemplo, si yo digo come, no tiene movimiento ese verbo. Si digo corre, salta, salen, entran, no andan, son verbos en movimiento. ¿Ok? Ahora vamos a ver si comprendieron, mis amores. Subraya en las siguientes oraciones simples el tipo de verbo según su clase. Muy bien. Ahora sí, a ver, Matías. Dice, crecieron rosas en mi jardín. ¿Qué tipo de verbo tengo? ¿O cuál es el predicado? Porque primero voy a preguntar el predicado. Mati. Las respuestas crecieron. Muy bien, crecieron, crecieron. Crecieron rosas. Esa es la respuesta. El verbo, acá el sujeto está invertido, ¿eh? El sujeto está invertido. El verbo en este caso es crecieron rosas, ¿no? ¿Qué tipo de verbo es? No hemos repetido. A ver, antes de comenzar las oraciones, quiero que me digan. Verbos copulativos. Verbo ser, estar o parecer. Ese es fácil, ¿no es cierto? Verbo copulativo. Siguiente. Verbo transitivo. Que acepta un objeto directo. Que tiene la presencia de un objeto directo. ¿Qué significa? Puede ser, en este caso, come una torta, lava un plato, explica, explica qué hace el verbo, a qué se refiere. Es transitivo. Transitivo es este. E intransitivo dice verbos de movimiento, acciones de movimiento. Veamos. Vamos a ir avanzando nosotros, ¿ya? Crecieron rosas en mi jardín. ¿Cuál es el verbo, me dijiste, Mati? Transitivo. ¿Pero cuál es el verbo? Crecieron. Mati, el verbo es crecieron. Crecieron. ¿Ya? Yo voy a sacar lo que marqué acá para volverlo a hacer. Y la acción es crecer. Muy bien. El verbo es, voy a volver a ponerlo, crecieron. ¿Ok? Uy, se hizo chueco. Crecieron es el verbo. ¿Qué tipo de verbo me dijeron que será? Transitivo. Transitivo. Transitivo, mi. Transitivo. Transitivo. Recordemos, miren. Intransitivo, mi. Intransitivo. ¿Qué tipo de verbo es? Es intransitivo. Crecieron rosas. No es crecieron una rosa, crecieron unas rosas. Intransitivo. Intransitivo. Yo le pongo solamente la I abajo, ¿ya? Porque si no... Listo, verbo intransitivo. Ya ustedes lo demás lo van a marcar. Yo voy a ir indicando
y ustedes lo van a marcar. Listo. El tren efectuará su entrada dentro de 10 minutos por la vía segunda. El tren efectuará. El verbo, efectuará, Miss. Efectuará. Muy bien. El verbo es efectuará. Efectuará. ¿Qué tipo de verbo? Ahí sí es clarito. ¿Qué tipo de verbo? Transitivo. Muy bien. Transitivo. Muy bien. Transitivo. Es transitivo. Verbo transitivo. Muy bien, chicos. Creo que sí han comprendido. Listo. Siguiente oración. Mañana en la reunión decidirán con más calma lo conveniente. ¿Cuál es el verbo, Justin? Decidirán. Decidirán, mi amor. Ese es el verbo. Muy bien. ¿Qué tipo de verbo será, chicos? En este caso, el que desee contestar. Transitivo. 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 Verbo transitivo. Muy bien. Transitivo. Todos los que no tienen movimiento son transitivos. Listo. Juan limpió el coche a fondo con una gamuza en el jardín. ¿Cuál es, Pierina? ¿Cuál es el verbo en esa acción, en esa oración? Limpió. Muy bien, Pierina. ¿Qué tipo de verbo es? Cuando limpias... ¿Te mueves? Intransitivo. 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 Perfecto. Siguiente. El ladrón mató al guardia tras un largo forcejeo. Verbo, Mati. Mató. Muy bien, verbo conjugado, mató. ¿Qué tipo de verbo? Miss, no puedo ver la pantalla. No, porque mi amor, Y si no, saque de compartir pantalla y vuelve a compartirla. ¿Qué, no se está viendo la pantalla? Para Matías. No, solo es Matías, tiene que mirar su cámara. Si todos ven la pantalla, solo es la camarita de Matías. Dulce, el ladrón mató al guardia tras un largo forcejeo. Me dice Mati que mató es el verbo. ¿Qué tipo de verbo será? Intransitiva. Transitivo. Muy bien, Giacomo. Listo. Llovió toda la tarde, Nati. ¿Cuál es el verbo? No. ¿Qué tipo de verbo es? Llovió. ¿Qué tipo de verbo es? ¿Perdón? ¿Transitivo? Transitivo. Ay, perdón, perdón. Me equivoqué yo de escribir. Transitivo. Solo los verbos de movimiento son los que son intransitivos. Después todos los demás son transitivos. Y puede ser verbo copulativo, ¿no? El vigilante le pidió una propina con insistencia. Ángel, Ángel, no te veo. Pierina, ¿qué pasó, Pieri? ¿Listo? Astri, el vigilante le pidió una propina con insistencia. ¿Qué tipo de verbo es, Astri? ¿Qué tipo de verbo es? ¿Cuál es el verbo, primero? ¿Cuál es el verbo? El verbo es pidió. Muy bien, preciosa. ¿Y qué tipo de verbo es? Una está al lado de una. ¿Transitivo? Transitivo. Recuerden que cuando está al lado, pidió una cámara, comió una manzana, escribió una carta. ¿Todos son qué tipo? ¿Atributivos?
Atributivo. Transitivo. 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 Es atributivo o copulativo cuando es verbo ser, estar o parecer. ¿Ok? Pedro puso las botellas en la mesa. Camilita, ¿qué tipo de verbo tiene o cuál es el verbo en esta oración? ¿Qué está haciendo Pedro? Puso. Muy bien, Camilita. El verbo es puso. Del verbo poner. ¿Qué tipo de verbo será? Transitivo. Transitivo. Intransitivo. Verbo intransitivo. Lo pongo, lo saco, intransitivo. Uy, muy chiquito. Listo. Siguiente. El año no empezó bien para Alonso. Dailú, ¿cuál es el verbo? Empezó. Muy bien, Dailú. ¿Tipo de verbo? Transitivo. Transitivo. Listo. Intransitivo, no transitivo. Ya se... Empezó. No antepongas tus derechos al deber. Verbo Giacomo. Giacomo. ¿Cuál es el anteponer, verbo? Anteponer, Miss. Antepongas. Anteponer. Bien. Antepongas, ¿ok? No antepongas tus derechos al deber. Anteponer es el verbo. Tipo de verbo. Verbo. Verbo intransitivo. 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 Listo. Listo. Paulita, anoche leí deprisa tu carta. Verbo. Leí es el verbo. Leí es una acción. Tipo de verbo. Transitivo. Transitivo. Valeria, siguiente. Nati, Valeria se sentó en un rincón. Verbo. Sentó. Muy bien. Sentó. Siempre con seguridad, Nati. Con seguridad. No pregunten. Sentó, Miss. Listo. Así te equivoques. ¿Listo? Con seguridad. ¿Qué tipo de verbo será, Nati? Transitivo. Transitivo. ¿Transitivo? No. ¿Atributivos? No. Transitivo. Transitivo. ¿Qué? ¿Es transitivo? Sentó, paró. Intransitivo. Intransitivo porque está haciendo un movimiento. Por eso. Intransitivo. Intransitivo. María estudia francés en un sistema nuevo. Dailú. Ok, profe, estoy en clase, ya, yo lo miro, gracias. María estudia francés con un sistema nuevo. Dulce. Sí. Verbo. Estudia. Muy bien, tipo de verbo. Verbo transitivo. ¿Intransitivo? Transitivo. Transitivo, muy bien. El verano pasado le prohibieron el tabaco. Dailú. Prohibieron. Muy bien, Dailú, identifica muy bien los verbos. Prohibieron, ¿qué tipo de verbo es? Transitivo. Bien. Separa el grano de la paja.
Ya estás, Mati. Pierina, separa el grano de la paja. Mi hija, ya puedo ver la... Ya, mi amor. Pierina, pantalla. Separa el grano de la paja. Verbo. Separa. Muy bien. ¿Qué tipo de verbo es, Mati? Transitivo. Es transitivo. Es transitivo porque no tiene movimiento. No es copulativo porque no tiene verbo ser, estar o parecer. Es transitivo porque no tiene movimiento. Y está explicando qué cosas separa. Está explicando. Separa. Se acabó. Voy a preguntar así, verbalmente. A ver. Cosme, la niña come una manzana. Verbo. Come. Muy bien. ¿Y qué tipo de verbo es? Intransitivo. No. Intransitivo es cuando tiene movimiento, mi amor. Come una manzana, un pastel, uno. Transitivo. Mati, a ver, antes de terminar quiero que sepan. Le digo verbo copulativo cuando está el verbo ser, estar o parecer en todas sus conjunciones.